Guillermo Rocafort Pérez. Para mí es una gran satisfacción estar con ustedes aquí en el programa Mi Tierra Televisión de Tenerife, magnífica isla española donde yo pasé y tengo unos ratísimos recuerdos, mi luna de miel hace 5 años. Y estoy aquí con ustedes pues para hablarles de los almogávares y en concreto de Berenguer de Rocafort, un antepasado mío que a principios del siglo XIV fue uno de los actores principales de la epopeya almogávar en Bizancio, en Constantinopla. Antes de entrar ya a lo que es en aquella historia, me gustaría hacerles unos antecedentes, porque digamos la gran mayoría de la gente desconoce quiénes fueron los almogávares. Hay mucha leyenda negra, también interés partidista en apropiarse de ellos. Habría que resumir quiénes fueron los almogávares en pocas palabras. Habría que decir que fueron las tropas de choque de los ejércitos cristianos durante la Reconquista. Es decir, fueron aquellos que llevaron el peso más duro de aquella epopeya nacional que fue la Reconquista. 8 siglos en los que ellos pues estaban siempre encuadrados en los ejércitos reales como tropas de choque, y también durante, bueno, pues en aquellas fases en las que no había batallas, pues eran, digamos, los guardianes de las fronteras. Es decir, en aquella tierra de nadie que había entre España y el Islam, en la península ibérica, durante todos estos siglos, eran los que, bueno, pues vigilaban y hacían incursiones en territorios enemigos. Es decir, fueron en cierta medida los que llevaron el gran peso de la Reconquista. Por eso resulta inconcebible cómo aquellos héroes de nuestra historia pues hayan sido completamente, hoy en día, prácticamente sepultados. El motivo de esto pues es muy sencillo y muy lógico. Aquellos que realizan en un determinado momento pues el trabajo patriótico más duro, pues cuando de alguna forma desaparece su razón de ser, que era, bueno, la Reconquista, pues cae en el olvido de la historia y luego el de la mentira, ¿no? Bien, almogávares habría que decir que los hubo en todos los reinos hispánicos, no solamente en la Corona de Aragón, sino también en Castilla. Pero cuando nos referimos de los almogávares en Bizancio, aquí hay que ser también igualmente claros. Estamos hablando en concreto de los almogávares de Aragón, entendiendo como tal la Corona de Aragón, es decir, el Reino de Aragón, los condados de Barcelona y catalanes, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Entonces esto es importante para situar esta epopeya. El gran historiador español don Ricardo de la Cierva ha dicho que la epopeya almogávar en Bizancio es uno de los hechos más asombrosos de la Baja Edad Media. Con esto nos da una medida de este gran historiador, nos sitúa en lo que es una historia muy, muy desconocida, ¿no? ¿Por qué surge mi libro sobre Berenguer de Rocafort?
Pues primero por esta fascinación, por este hecho asombroso, y segundo también por un afán de alguna forma de rehabilitar a mi antepasado, porque sucedieron hechos terribles, hechos muy dolorosos, pero bueno, lo que hemos intentado con este libro es explicarlos y contextualizarlos en su justa medida y en la situación en la que se produjeron. Bien, después de esa gran, de ese gran tirón en la Reconquista por parte del gran rey Jaime I el Conquistador, que recupera el reino de Valencia y llega hasta Murcia, ¿qué es lo que pasa? Pues la corona de Aragón ha llegado a su límite de expansión en la península ibérica. Como era una sociedad tan, tan dinámica y tan guerrera, lo que hace la corona de Aragón es girar sus ojos hacia el Mediterráneo e inicia esa gran expansión que ha durado tantos siglos, fundamentalmente en la península itálica, ¿no? Ese primer salto que da la corona de Aragón lo da de la mano de Jaime I el Conquistador cuando se reconquista Mallorca, que fue una, podemos decir, una, un hecho fundamental. Bien, luego ya su hijo, el gran Pedro III, llamado también Pedro III el Almogávar, es el que da el salto en el 1282 a la isla de Sicilia. Entonces hay una verdadera pugna en el Mediterráneo entre los Anjou, la monarquía francesa de los Capeto, y el Pedro III. Pues bien, aún teniendo todo este peso de medios y de recursos en contra, Pedro III se impone. Se impone primero porque la propia isla, los propios sicilianos le apoyaban y porque cuenta con unas tropas de choque que en ese momento se podían catalogar como invencibles, que eran los almogávares. Bien, una vez que se firma la paz ya con Francia y Sicilia, que cae en la órbita de la corona de Aragón y posteriormente en la corona de España, de tal manera que Sicilia ha estado unida a España, podemos decir, desde el 1300 hasta el 1700 y pico, es decir, más de 400 años, lo que nos da una medida de la importancia de estos hombres, de estos almogávares, se firma la paz. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues como cuando se firma la paz, que te encuentras con un ejército movilizado, que eran los almogávares, un ejército pues con una gran inercia combativa, y ¿dónde van estos hombres, no? Ya la corona de Aragón ha llegado a su expansión, máxima expansión territorial en la península ibérica. Sicilia está consolidada. Pues surge pues esta gran epopeya de los almogávares en Bizancio. ¿Qué es lo que sucede con Bizancio, con Constantinopla? Pues que ya no era ni la sombra de lo que fue en su momento. Estaba completamente arrinconada por la presión del Imperio Otomano, hasta el punto de que solamente en Constantinopla, en Adrianópolis, en las grandes ciudades amuralladas de la Bizancio europea, pues de alguna forma resistían. Por ejemplo, la península de Anatolia, lo que es la actual Turquía, que era territorio bizantino, pues campeaban a sus anchas los turcos, ¿no? Entonces surge lo que es una confluencia de intereses. Por una parte, la dinastía de los paleólogos bizantinos pues está en una verdadera situación dramática, con su imperio que se desmorona, que hace aguas por todas partes, y en Occidente pues hay un ejército de 10.000 españoles, 10.000 aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines, pues que se ha quedado, podemos decir, sin trabajo, ¿no? Entonces, esta confluencia de intereses hace que se llegue a un acuerdo entre Roger de Flor, que era un templario, que en un consejo almogávar le nombran caudillo, adalid de estas fuerzas almogávares, y por otra parte Andrónico paleólogo. Bien, a este punto hay que decir, primero hay que desmontar la tesis de que ha vilipendiado a los almogávares al tacharlos de vulgares mercenarios. Esto es una completa falacia, porque los almogávares, aunque eran hombres de guerra, pero tenían cosas, valores que podemos decir que no eran mercenarios, como por ejemplo el amor a la patria. Ellos se consideraban unos adelantados de la corona de Aragón, amaban mucho a sus reyes, y luego tenían un gran sentido católico, hasta el punto de que la prueba está en que ellos fueron esas tropas de choque durante la Reconquista, y no hubieran soportado todo ese desgaste y ese sacrificio si no hubiera sido por ese gran espíritu católico, que además se manifiesta en todos y cada uno de los capítulos, tanto en la Reconquista como en Bizancio. Y una vez explicado esta falacia, desmonta esta falacia de tacharles como vulgares mercenarios, porque el mercenario es aquel que se cambia de bandera y de religión porque le da igual
a cuál sirva, sino que lo único que le interesa es el dinero, pues los almogávares demuestran que no son unos mercenarios cuando llegan a unos acuerdos con Bizancio, en el sentido de que ellos van a luchar contra los turcos en defensa del Imperio de Romano de Oriente, pero que quede bien claro que ellos practicarán la religión católica y que quede bien claro que ellos también lucharán siempre bajo las banderas de Aragón, porque para entonces, en ese momento, se consideran como invencibles y verdaderamente la amaban con un gran sentido patriótico. Y por supuesto también, al ser profesionales de la guerra, pues tenían unos estipendios económicos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente lo que sucede es que en dos campañas el problema que sufría Bizancio, pues lo solucionan. Es decir, cumplen escrupulosamente el contrato, que era acabar con el problema turco en Bizancio, ¿no? Y bueno, pues aquí mi antepasado Berenguer de Rocafort, pues era, podemos decir, la mano derecha de Roger de Flor, del templario. Fíjense lo que era la historia tan fascinante, que es un templario comandando un ejército de 10.000 almogávares aragoneses en bueno, la península de Anatolia. Llegan hasta los confines de Armenia. En el Monte Tauro tiene lugar una batalla verdaderamente prodigiosa, de esas casi que podemos catalogar de película, en la cual 10.000 almogávares vencen a un ejército de 30.000 turcos en el Monte Tauro, es decir, en los confines más recónditos del territorio otomano. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente, estas grandes victorias que arreglan el problema de Bizancio, pues entra lo que suele suceder, entra en juego la política, los intereses, podemos decir, partidistas. Y lo que antes eran parabienes por parte del Imperio Bizantino y pagos regulares a estas tropas auxiliares que eran los almogávares, se convierte ya en abierta conspiración. Ya no dejan de ser útiles, ya no dejan de ser necesarios. ¿Qué es lo que sucede? Pues entra en juego, pues como sucede desgraciadamente, la política, que muchas veces envilece la historia, ¿no? Y sucede uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Bizancio, que es que el propio el coemperador Miguel Paleólogo ordena el asesinato de Roger de Flor. Entonces, claro, hay que contextualizar esta situación, es decir, cómo se puede concebir en aquella época, ni siquiera en esta, que al verdadero salvador del Imperio Romano de Oriente le hayan asesinado vilmente. Y no solamente a él, sino que asesinan a 8.000 almogávares, es decir, eran un plan de exterminio, un genocidio en aquella época, aquellos que habían salvado el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí vamos a ver otro verdadero capítulo maravilloso en nuestra historia, que estos 2.000 almogávares que sobreviven se reagrupan en Galípoli. Entonces, no son mercenarios, porque si hubieran sido mercenarios se hubieran retirado. Ellos deciden quedarse ahí y deciden vengar a sus compatriotas, a sus camaradas, y sucede lo que se denomina la venganza catalana, que ha sido considerado, pues, uno de los capítulos más crueles, y así es, de la historia de la Edad Media, pero también hay que situarla en su contexto. Hay un pasaje verdaderamente conmovedor, que es cuando estos 2.000 almogávares nombran como caudillo a Berenguer de Rocafort, a mi antepasado, y la primera orden de Berenguer de Rocafort es barrenar los buques, como hizo Hernán Cortés, dejando bien claro que no hay un camino de retorno a la patria, sino que hay una aventura y, en ese caso, un afán, pues, para hacer justicia a sus hermanos caídos, ¿no? Ahora se sucede lo que se ha denominado como la venganza catalana, que todavía es recordada allí en Grecia con horror. Venganza catalana que también hay que despojarla de alguna forma de mitología o de leyenda negra, porque la venganza catalana, y según mis estudios realizados profundos, yo diferenciaría bien dos fases. Una primera, que es una lucha de la supervivencia, porque el ejército bizantino está decidido a esos 2.000 almogávares que han sobrevivido, pues exterminarlos. Entonces se suceden batallas con batallas de supervivencia, con una desproporción prácticamente de 20 contra 1. La batalla de Galípoli, la batalla de Apros, son verdaderas batallas en las cuales es inconcebible pensar cómo estos 2.000 almogávares, pues, se sobreponen a ejércitos de 20.000, de 40.000 bizantinos. ¿Por qué? Pues porque lógicamente han tocado la fibra sensible del soldado, pues que tiene valores y que ha visto cómo se ha cometido una gran injusticia con ellos, ¿no? Es cierto también, y luego hay que reconocerlo como tal, que ya la segunda fase de la
de la venganza catalana, pues una fase muy cruel. Muy cruel porque se suceden episodios verdaderamente dramáticos. Hay que contextualizarlo, insisto, en lo que es la Edad Media, una época verdaderamente dura, ¿no? Después de que ya desaparece esta furia vengativa de estos almogávares, en los cuales, bueno, pues ya hasta el punto de que el propio Berenguer de Rocafort se convierte en el hombre más poderoso de Oriente. Y esto, pues, es un hecho verdaderamente desconocido, como un almogávar, un caudillo almogávar, tuvo durante 4 años, podemos decir, más poder que el propio emperador de Constantinopla. Bien, pues se suceden una serie de aventuras, de hechos verdaderamente asombrosos que relato en mi libro, y también, desgraciadamente, cuando la compañía almogávar en Bizancio se sobrepone hasta el punto de que distintos almogávares de la península ibérica van allí, porque es como una especie de verdadera aventura, ¿no? Pues, como digo, desgraciadamente, cuando los almogávares vencen a todos sus enemigos externos, unas batallas verdaderamente asombrosas, sucede pues algo muy español, que son las guerras civiles. Es decir, cuando no tienen un enemigo externo, ¿a qué se dedican? Pues a sacudirse entre ellos, ¿no? Surge la semilla de la discordia, hay enfrentamientos cruelísimos también entre los propios almogávares, hasta que ya nos aproximamos, podemos decir, al último capítulo, y verdaderamente asombroso y muy desconocido por parte del pueblo español, que es el Ducado de Atenas y Neopatria. ¿Qué es el Ducado de Atenas y Neopatria? Pues hay que decir que durante 100 años, gran parte de lo que es la actual Grecia, pues estuvo como un ducado vinculado a la corona de Aragón, es decir, una especie de enclave aragonés en Oriente. ¿Cómo se sucede esto? Pues bien, es una... después de este nomadismo vengativo y bélico, pues ya los almogávares de alguna forma se cansan de tanto batallar y deciden pues echar raíces, porque bueno, ya están cansados de batallar, ¿no? Entonces conquistan a los francos el ducado de Atenas y posteriormente el de Neopatria. Esto tiene una proyección actual, porque el actual rey español tiene el título honorífico de duque de Atenas y de Neopatria. Y pues allí se quedan aproximadamente un siglo en el que, bueno, pues realizan aportes a la historia de Grecia, la enriquecen. Hay que decir que, por ejemplo, fueron los almogávares los que reabren la Academia de Atenas bastantes siglos después de que Justiniano la cerrara, porque, como digo, lo que intento también con este libro, romper la leyenda negra, se les ha tachado de que no hicieron ningún aporte al desarrollo de Grecia. Ahí está cómo fueron ellos los que reabrieron, como digo, la Academia de Atenas, ¿no? Hasta que, ¿qué es lo que sucede? Pues finalmente van transcurriendo en este siglo de permanencia española en Grecia, pues las generaciones, pues todo ese espíritu almogávar, aventurero, bélico, pues se va diluyendo de alguna manera. Entonces, los nietos, bisnietos y tataranietos de esos primeros almogávares que llegaron allí, pues claro, ya no tienen ese ardor. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues se los comen, ¿eh? Porque estamos hablando en una época, el siglo XV, final del siglo XIV, principio del siglo XV, en el cual aquello era un terrible avispero, como lo ha sido hasta hace bien poco lo que es toda esa zona de oriental del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues así desaparece esta presencia española en Grecia, que fue quizá, como digo, uno de los hechos más asombrosos de la Baja Edad Media, como dice don Ricardo la Cierva, y que pudo haber llegado mucho más allá de lo que llegó, porque hay que decir que, como he dicho, la batalla del Monte Taur tiene lugar prácticamente en Armenia. Es decir, los almogávares podían haber seguido el camino de Alejandro Magno, podían haber llegado donde quisieran, porque esos 10.000 hombres no tienen un ejército que les pudiera hacer frente, ¿no? Y quizá Aragón podía haber tenido sus Indias pues 200 años antes de que Castilla tuviera las suyas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pudo haber sido, y también en mi libro intento relatar lo que fue, que es una verdadera epopeya asombrosa que pertenece a la historia de España, que yo les invito a ustedes, televidentes, pues a profundizar en ella. Hay poca literatura y, bueno, pues ahí está abierto el debate, en el sentido de que ya es hora de que ahora mismo, que estamos conmemorando el 700 aniversario de aquella epopeya, pues investigar un poco, porque no hay que olvidar una cosa, que es que los que fueron allí a Bizancio, igual que los que fueron a la epopeya americana, fueron nuestros antepasados, es decir, pues hombres
que les tocaron vivir épocas muy duras, pero que se sobrepusieron y desde pues, esa fraternidad y desde ese valor pues, hicieron cosas verdaderamente admirables, ¿no? Y un poco ya centrándome más en particular en la figura de Berenguer de Rocafort, lo que intento hacer en mi libro Yo, Berenguer de Rocafort, caudillo almogávar de Áurea Editores, es pues, darle una personalidad, un espíritu a este personaje que ha sido muy vilipendiado, porque en las crónicas que hace Ramón Muntaner, lo que hace de alguna forma es echarle la culpa de todo, ¿no? Le reprocha que él fue el verdadero responsable de la venganza catalana. Bueno, Ramón Muntaner hay que decir que fue un testigo contemporáneo, porque él lo vivió allí, era el administrador oficial de la hueste, el cronista, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Pues Ramón Muntaner se llevaba mal con Berenguer de Rocafort. Entonces, claro, toda esa inquina personal la vierte luego en sus crónicas, que no dejan de ser unas magníficas crónicas, porque es un relato, pero yo lo que intento también con mi libro es ponerlo en cuarentena ese libro, en el sentido que Ramón Muntaner lo que hace es abandonar a la hueste almogávar en sus momentos dramáticos y vuelve a Aragón, pues para, podemos decir de alguna forma, vivir de la política, ¿no? Y hacer unas crónicas en aquella época políticamente correctas, ¿no? Entonces, como digo, lo que hago es situar a Berenguer de Rocafort desde que nació en la ciudad de Morella, en el Reino de Valencia, explicar un poco el contexto de Reconquista en el que él se desarrolla, su padre, su madre, sus hermanos, lo que es su ciudad de origen, y luego cómo él pues ya vive intensamente las guerras de Sicilia contra los franceses y cuando él se desplaza a Constantinopla, las batallas que vive, los hechos que suceden, el asesinato de Roger de Flor, el asesinato también de su amada, de su prometida, y luego él cómo digamos, es capaz de encauzar a esos 2.000 almogávares que están verdaderamente consternados, que ven que es que ya se, para ellos se les acaba el mundo, como él se convierte en un catalizador, de alguna forma, aúna voluntades y produce ese gran milagro. Ese gran milagro que historiadores, tanto españoles como también en Europa, alemanes, ingleses y estadounidenses, que desgraciadamente estudian más nuestra historia que nosotros mismos, han dicho que es una cosa verdaderamente inconcebible, ¿no? Que 2.000 hombres son capaces de poner de rodillas un imperio. Pues sí sucede. ¿Por qué? Pues porque motivos tenían y motivos de sobra, ¿no? Y luego, pues en fin, luego toda esta cuestión que he desarrollado pues, de las guerras civiles entre los almogávares, esos enfrentamientos entre almogávares que eran de origen noble y los que no. En fin, es un libro que intenta ser un homenaje a uno de los capitanes más asombrosos de los ejércitos españoles, contado en primera persona y con un afán también de crear un cierto debate histórico-intelectual para profundizar en una historia que está también en gran parte por escribir, que es la presencia española en lo que era el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Así que yo espero que con estas palabras les haya de alguna forma picado el gusanillo a ustedes y bueno, pues que se animen a conocer a los almogávares, ¿no? Y luego ya, si podría incluso desarrollar la presencia de los almogávares en Castilla, que es uno de los hechos ya verdaderamente inéditos, que son los últimos descubrimientos que estoy ahora mismo reflejando en un libro, que eso sí que de alguna forma van a romper otro de los mitos de la realidad almogávar que la situaban dentro del contexto de la Corona de Aragón. Pues bien, eso es una absoluta mentira histórica. ¿Por qué? Porque hay hechos recurrentes, sucesivos, que demuestran la presencia de los almogávares también en Castilla. Y voy a dar simplemente unas breves pinceladas para que los propios castellanos vean cómo entre ellos los almogávares en su historia tuvieron un papel decisivo. Por ejemplo, la reconquista de Córdoba, que es uno de los hechos más decisivos realizado por Fernando III el Santo, es realmente una reconquista almogávar. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que los almogávares cuando entraban en combate en la guerra, en la reconquista, lo hacían de una forma espontánea y sin orden, ni concierto, era un golpe de mano. Entonces, hay un almogávar alcalaino que se llama Álvaro Colodro, que era, podemos decir, un soldado, que es el que, viendo la oportunidad, escala los muros de la ciudad de Córdoba. Hay que tener en cuenta la importancia que tenía Córdoba, la antigua ciudad califal, era casi la más importante, ¿no? Bien, Álvaro Colodro, con otros almogávares, pues son los que ganan la ciudad de Córdoba. Luego ya, efectivamente, Fernando III el Santo, cuando es avisado,
pues con su ejército real y sus mesnadas y huestes consolida esa, esa conquista, ¿no? Y ahí está, en la ciudad de Córdoba, como en su callejero, está la cuesta de Álvaro Colodro, que era donde estaba la, el muro donde él escaló. Es decir, el propio callejero de la ciudad de Córdoba lo recoge. Y en Córdoba también tenemos lo que es la Avenida de los Almogávares y Glorieta de los Almogávares. Córdoba, primero. Sevilla, por ejemplo. Pues prácticamente lo mismo. Fernando III el Santo llega a Sevilla y lanza a sus tropas de choque. Son los almogávares los que escalan sus muros, hasta el punto de que el propio Fernando III el Santo constituye lo que es el primer regimiento permanente del mundo, de todos los ejércitos. Es un regimiento español que se funda en los almogávares. Y ya para que sepan los castellanos y los andaluces hasta qué punto los almogávares forman parte de su historia, solamente hace falta llegar a Jerez de la Frontera, que estamos hablando ya en los confines de Andalucía o la Nueva Castilla, ¿no? Uno llega al Alcázar de Jerez de la Frontera y se sorprende cómo en la antigua mezquita, que luego fue capilla cristianizada, encuentra una cantiga de Santa las cantigas de Alfonso X el Sabio escritas a Santa María. Creo que es la cantiga número 74, donde él habla, Alfonso X el Sabio, de rey de Castilla, el rey sabio, habla de los almogávares de Jerez de la Frontera, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que significa? Pues que los almogávares, según avanzaba la frontera tanto de Aragón como de Castilla, pues son los que están en vanguardia, son los que toman las ciudades, los que luchan. ¿Por qué? Porque son hombres de frontera, son hombres libres. Ellos huyen de alguna forma del vasallaje, de la retaguardia, de ese feudalismo, ¿no? Que afortunadamente a España no le afectó tanto, ¿no? Y luego, lógicamente, como premio a esa reconquista, pues vienen pues, sus derechos, pues como era la antigua Roma. El legionario, una vez que cumplía su servicio, se le daban tierras. Es decir, en una forma, esa especie de conquista de la frontera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el 1492? Pues otra de mis tesis que estoy desarrollando en uno de mis nuevos libros. ¿Qué pasa con esos almogávares de Castilla una vez que cae Granada, la toma de Granada, es decir, cuando ya se cierra el círculo de España? ¿Dónde van los almogávares de Castilla? Hemos visto que los almogávares de Aragón fueron a Sicilia y a Constantinopla, hicieron proezas. Pues los almogávares de Castilla fueron a América. Es decir, esos hombres de frontera que dan el salto buscando esos nuevos horizontes, esos ríos, esas montañas. Y claro, así se puede explicar junto con la evangelización, es decir, el factor militar y el factor religioso, que son los que conforman el alma de España, cómo se pudiera realizar esa pureza americana. Esos hombres, ese Hernán Cortés, ese Pizarro, eran almogávares, eran hombres que con unos cuantos cientos eran capaces de derrotar ejércitos muy superiores, ¿no? Porque eran hombres especiales, eran hombres de frontera, con sus valores, también con sus defectos, pero que entre ellos pues había una forma de ser especial. Y, pues, de alguna forma es una realidad histórica. Y, bueno, yo creo que ya con esta breve exposición y este breve relato, en el que he intentado un poco definirles a ustedes quiénes fueron los almogávares, el papel que tuvieron en Aragón, luego en Castilla, y su dinamismo e inercia, pues yo creo que voy a concluir simplemente pues animándoles, agradeciendo a Mi Tierra Televisión darme esta oportunidad de rehabilitar a los almogávares, y luego pues animándoles a ustedes pues a que profundicen, como digo, en la historia de sus antepasados, porque al fin y al cabo estamos hablando de nuestras generaciones de la Edad Media, ¿no? Entonces no son los tiempos hoy en día, afortunadamente, de hace tantos siglos, ¿no? Pero sí que por lo menos tendremos que hacer justicia conociéndoles y respetándoles, disculpando, por decirlo de alguna manera, si tuvieron sus errores, como todos hemos tenido, pero siendo conscientes de que fueron capaces de realizar una gran epopeya, que fueron la reconquista de la cual ahora nosotros somos usufructuarios. Es decir, ellos ganaron la libertad para que nosotros podamos disfrutarla. En justicia, nosotros lo menos que podemos hacer es conocerles, admirarles y tenerles como lo que fueron, pues unos héroes de la historia de España. Muchas gracias.